mayo se ha hecho la evaluación final del proceso de selección para proveer el cargo de director de la Corporación Autónoma Regional del Magdalena, en donde después de una tarea ardua programada desde el mes de julio y de acuerdo con las normas de ley, se ha venido adelantando un proceso de selección. Inicialmente, y como todos sabemos, se han inscrito alrededor de unas 15 personas, entiendo así, y eso fue lo que informó la comisión que hizo la selección. Y de estas 15 personas, pues, participaron 14 en las presentaciones que se hicieron libres la semana pasada, con efectos del Consejo Directivo considera, digamos, la formación académica y el tema de gestión que ha desempeñado cada uno y todos ellos que se presentaron. En el día de hoy, como siempre provee la norma, se ha elegido al nuevo director de la Corporación Autónoma Regional del Magdalena para el próximo cuatrienio, al doctor Carlos Francisco Díaz Navas Martínez, con una votación bastante importante por todos y cada uno de los miembros del Consejo. De modo que... ¿Unánime la votación? No. El doctor Carlos Francisco de Granados sacó alrededor de 10 votos y dos personas votaron por el doctor Armando Galvano, quien estaba postulado también a proveer ese cargo. De modo que el doctor Carlos, y quienes conocemos de su formación, podemos pues decir entre otras, cuando hizo su presentación, que es una persona con una gran capacidad de gestión, una persona que conoce el tema medioambiental, ya que su cargo que ha proveído como el INPRODER y como secretario de planeación y como jefe de unidad de agua, tiene una gran parte en un conocimiento amplio sobre el tema y esperamos que pueda desarrollar o que haga un desarrollo de una actividad importante para el departamento del Magdalena en materia de medio ambiente que lo requiera. Bueno, pero esta era una carta cantada. Todo el mundo sabía que era el doctor Carlos Francisco Díaz Granado, menos ustedes que estaban eligiendo. Menos yo. Bueno, sí. Menos yo, porque allí hubo una gama importante de personas que se presentaron e hicieron unas entrevistas de lujo. Entre otras personas, recuerdo yo el día ese, que participamos de esas entrevistas, un señor Amín de Barranquilla, que tiene un conocimiento muy robusto sobre el tema ambiental, un señor apellido, no recuerdo ahora, porque en la gama que se hizo la presentación, pues vuelvo y te digo, hubo un amplio conajero de personas que hicieron la presentación. Principalmente, que se tuvo en cuenta para esta escogencia. Bueno, los criterios de selección los dice y lo arma pues su hoja de vida de cada una de las personas que aspiraron. Pero el Consejo Directivo en pleno decidió que quería escuchar a cada uno para que de viva voz se informara acerca de la experiencia que tenía y su fortaleza como persona para aspirar a este importante cargo. O su fuerza política. Su apoyo político. No, obviamente. Bueno, sabemos que es familiar de un parlamentario. Obviamente, ese criterio no es tenido en cuenta. ¿Hubo alguna objeción? No. A ver, entiendo, y como se manifestó ahorita por parte del secretario general de la Corporación, no hubo una tutela, pero el juez no la admitió.